Mi abuelita preparaba su chicha, así que ella vendía también, así, la embotellaba y vendía. Cuando yo tenía 12 años, mi abuelita esto hilaba. Ya, pues yo me sentaba ahí a verla y ella me decía, China, ¿por qué no aprendes? Porque antes la mayoría de nosotros nos hemos dedicado a lo que es el cultivo de papa y también lo que es el cultivo de arveja. Solamente obteníamos una sola cosecha al año, ¿no? Con las jutas de repente alcanzaba para comer unos cuantos kilos de arroz, depende cuántos kilos de azúcar. El objetivo del programa conjunto es contribuir a reducir la pobreza mediante el desarrollo de mercados sostenibles e inclusivos para las industrias creativas de los sectores de agricultura orgánica, artesanías, turismo rural comunitario y gastronomía. El Programa Conjunto de Industrias Creativas e Inclusivas es un esfuerzo conjunto del Gobierno del Perú, el Gobierno de España y el Sistema de Naciones Unidas, que tiene como objetivo contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, por supuesto, fortalecer el trabajo coordinado, conjunto y articulado del Sistema de Naciones Unidas en el país. Con este cultivo de agua y manto, pienso de que en comparación con los otros cultivos, este tiene mayor rentabilidad. Yo estoy cosechando quincenalmente, estoy llegando a 100, 150 kilos. En leña demorábamos más, 8 horas hirviendo. Ahora son 4 horas en gas. Antes solamente hacíamos productos para nosotros, para nuestras casas, para los esposos, para que lleven su fiambre al campo. Pero ahora ya nosotros con la artesanía y con las invitaciones que nos hacen a diferentes lugares, a diferentes ferias, ferias así como el Ruramaqui, el Exhibe Perú, el ASPA, que también estuve ahí yo. Nosotros ya estamos exportando a Estados Unidos, España y Japón. También ya estamos haciendo ahora, tenemos unos pedidos para Rusia y ya estamos ya tejiendo en prendas gruesas ya. Por esto, la tía no puedo escuchar, no caigo más, pero mucho no sé que amar la gente, agua y niña, chacra y niña, pusca y niña, mi hijo no va y niña, yo y tatura. El programa conjunto contribuyó con el progreso de más de 2.600 beneficiarios directos en las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho y Lambayeque, desarrollando actividades empresariales sostenibles que promuevan y fortalezcan los negocios existentes y de nuevas iniciativas empresariales, respetando y valorando las costumbres ancestrales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la bateíta? La blanquita está 16. ¿Cuánto tiempo dura, lo menos? Tres meses. Pues el fiambre ancestral, o sea, para todo acontecimiento lo hacemos. Vamos a trabajar ya todo limpio, que antes era todo arena, pues sí, no se podía trabajar casi muy bien. Entonces hay, por un lado, el fortalecimiento de las capacidades humanas de las personas, pero también el fortalecimiento de las capacidades institucionales, al nivel regional y a nivel local. La estrategia más resaltante resulta de la capacitación y acompañamiento como pilares de un aprendizaje significativo, con el respaldo de adecuadas herramientas y métodos. Y mi esposo, como él no estaba acostumbrado, pues que yo salía a las capacitaciones, a talleres, él decía, oye mujer, tanto andas andando, yo no salgo a andar, yo salgo a aprender. Hemos avanzado más y aportamos sobre todo para la economía de nuestro hogar. Hemos tenido un asistente técnico permanente también, entonces eso ha hecho que también estas plantas se manejen bien, estas chacras. No, más que todo nos ha enseñado la manipulación y higiene de los alimentos. El uniforme de la cocina también, la decoración en el plato, la forma de presentación y también la forma de utilizar los insumos, los ingredientes. Hemos tenido también varias profesoras que han venido a capacitarnos, ¿no? Y hemos hecho nuevos diseños, ¿no? Como calado, como esta chalina. Thank you.
de los principales resultados fue lograr 15 ordenanzas municipales y regionales que promuevan las industrias creativas inclusivas, estableciendo alianzas estratégicas para un trabajo concertado. Este programa ha contribuido al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En primer lugar, la reducción de la pobreza. En segundo lugar, la sostenibilidad ambiental. Y en tercer lugar, la equidad de género. Nosotros también estamos haciendo valorar nuestro trabajo, porque antes pues todo era barato, siempre preparábamos chicha y no ganábamos. Los turistas, ¿para qué? Consumen bastante, porque ellos saben que es 100% algodón y es ecológico, ¿no? Ya estamos en registros públicos, somos una asociación ya formal. Emitimos boletas de venta. Sí, gracias. Te deseo mucha suerte. ¡Will! ¡Hora de almuerzo! Señora, es delicioso. Estamos muy orgullosos. En la búsqueda de la eliminación de extremos de pobreza y desigualdad, lo que realmente importa es asegurar un soporte firme y sostenible en las zonas más vulnerables del país. Y debo decir que en el caso de este programa hemos tenido 6 agencias de Naciones Unidas que implican un reto la coordinación. Cada agencia ha puesto lo mejor de sí, de su experticia, de su capacidad técnica, y en ese sentido vemos que este tipo de programas tiene ese valor agregado, ya que se le brinda esa visión multisectorial, multidimensional, que es como se debe abordar la problemática de la pobreza.